A propósito de que ayer se celebró el desfile nacional de carnaval, vamos a conversar hoy sobre este interesante tema. Es bueno que sepan que nuestro carnaval no termina simplemente con este desfile y para conocer todos estos detalles ya está con nosotros el profesor, antropólogo, sociólogo Dagoberto Tejeda. Buenas noches, para nosotros es una honra tenerlo aquí con nosotros. Bienvenidos. No, y yo estoy contentísimo porque estoy en casa. Ay, gracias, sí, esta es su casa. Déjeme decirle que yo tengo el placer de haber sido su alumna en la Universidad APEC hace algunos años y ahora tengo el honor también de ser maestra en esa universidad. ¿Yo no estaba chiquito? No, estaba igualito, de verdad que sí. Vamos a comenzar con esta conversación. Antes queremos conocer algunos aspectos de su trayectoria en lo personal. Cuéntenos, sabemos que usted cursó estudios fuera del país. ¿Qué le motivó a interesarse por el área de la sociología, que sabemos es una de las ciencias menos estudiadas en nuestro país y en muchas partes del mundo? ¿Cuándo se involucra en esta ciencia? Y cuéntenos un poco de esa experiencia de sus estudios. Bueno, yo hice un primer semestre de sociología en la UAS, que era la única universidad que tenía esa asignatura, esa carrera, que era completamente nueva, y entonces se presentó la oportunidad de que el profesor Juan Bosch tomó la iniciativa de enviar jóvenes dominicanos en las carreras que prácticamente no había en el país a formarse en universidades extranjeras. Yo logré, junto con otros vanilejos, ir a Brasil, a Río de Janeiro, y allí estudiamos 4 años de sociología. En esos 4 años yo conocí el carnaval más impactante del mundo, conviví con los carnavaleros en las favelas y mi amor por el carnaval se dio por tanto en Río de Janeiro, de que yo llegué aquí en un programa que se llamaba Otra vez con Jackie, donde estaba Milagro Ortiz como guionista y Anita Ontiveiro estaba como la que hacía toda la parte técnica. Entonces yo hice un programa sobre el carnaval barrial popular de la ciudad de Santo Domingo. Ella, cuando lo estaba editando, Anita se lo enseñó. Ella se motivó tanto que corrió para donde el doctor José Francisco Peña Gómez, para donde Subelví Bonilla, y entonces en el 1983 organizamos el primer desfile nacional de carnaval. Qué interesante. Y a partir de ahí yo dirigí todo lo que es ese desfile durante más de 16 años. Y lo importante, lo interesante, que se ha mantenido, que se ha respetado y que la esencia de que el dominicano y los visitantes extranjeros pudieran ver en el malecón una síntesis de todos los carnavales del país. Porque este es un país donde realmente lo que podemos hablar es de los carnavales del carnaval. Sí, porque hay varios. Hay por lo menos 25 lugares del país donde el carnaval es la fiesta popular más trascendente y más importante. Profesor, y me va a permitir decirle profesor, porque así lo siento, como un maestro, aparte de sus aportes al carnaval, también ha escrito numerosas obras. En pantalla vemos algunas de las obras que usted ha escrito. ¿Con cuál de estas se identifica más y por qué? Bueno, hasta este momento yo tengo unos 16 libros escritos como autor individual, y con otro tengo 25, o sea que si uno lo suma son por lo menos 36 libros. Yo escribí el año pasado, son hijos de uno, y hay como 3 o 4 que uno dice, bueno, esos son, pero ningún escritor puede decir, ese es el que más me gusta, no. Yo escribí uno sobre magia e identidad, los bailes folclóricos dominicanos, para el grupo Vicini, un libro de colección. Yo escribí uno con el Instituto de Historia y Geografía de la UNESCO
sobre antecedentes, tendencias y perspectivas del carnaval dominicano. Uno con el Banco Popular sobre el carnaval popular dominicano. Entonces, La Zarandunga, por ejemplo, es un libro que José Guerrero, un antropólogo, director del Museo de Antropología de la UAS, considera que es uno de los tres libros más importantes que se han escrito de la antropología dominicana. Así es. Vamos a presentarle otra imagen para que usted nos diga qué representa para usted la imagen que ve en pantalla. Bueno, estos son símbolos que no necesitan presentación. Esta es mi aldea, este es mi pueblo. Yo nací en un barrio y me crié en la orilla del río. Y por lo tanto soy un amante. Yo converso con los árboles. Soy un amante de la naturaleza. ¿Y qué entonces, le dice cuando usted habla con ellos? De todo. Es una forma de desahogarse. Cuando yo entro a un lugar, a una oficina, que es muy común aquí, y tienen unas plantas que tú te das cuenta que están en agonía, que están llorando porque no le han echado una gota de agua, yo lo sufro. Entonces, Baní es la cuna de Máximo Gómez y yo nací patio con patio donde nació el generalísimo Máximo Gómez, que de acuerdo con Juan Bosch es el dominicano más trascendente y más ilustre que ha habido en la República Dominicana. Tenemos otra imagen para que usted nos hable un poco de su trayectoria en estos lugares. Sabemos que usted también es amante y apoya la cultura que se desarrolla en los batelles dominicanos. Lo que estamos mirando aquí son los batelles, que son la cuna de un gagá dominicano, de una expresión de nuestra identidad, que hay muchos grupos de poder en el país que están totalmente equivocados, porque dicen que eso es haitiano, eso de negro, de gente africana, de gente bruta. Y yo le digo que eso es de gente creativa, de gente que han hecho una identidad, porque así como hay un gagá haitiano, hay un gagá dominicano que nos debe sentir de orgullo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los batelles con el vudú. Hay un vudú haitiano y hay un vudú dominicano. Yo terminé hace poco un libro sobre el vudú en Haití y el vudú en la República Dominicana, mostrando los elementos comunes y mostrando la divergencia que caracteriza a cada uno. Pero ambos son expresión de nuestra espiritualidad, son expresión de lo que nosotros somos a nivel mítico, a nivel sobrenatural. Y es lo que permite que todavía esta sociedad se encuentre en equilibrio.